Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, un gusto, bienvenidos. Ya estamos por finalizar el curso, ¿verdad? Así que vamos a darle continuidad y vamos a darle conclusión también al tema de programación básica, que es una programación de mantenimiento que tenemos por ahí pendiente, que usted puede aplicar, reutilizar, personalizar para su uso. Solo aquí están escribiendo en el grupo que no puede entrar a la reunión, pero no sé por qué no puede, no sé si es porque no tiene tiempo o porque le está dando un problema técnico. Entonces, esperamos que lo logre, que lo pueda hacer. Continuamos entonces. Voy a retomar. Más bien esta semana se ha venido hablando de la misma temática. Entonces, tenemos en la plataforma la continuación. Lo tenemos acá. Y lo que se nos da a conocer es la programación que ya en algún momento ya la hemos revisado, la programación de los botones. En los formularios es bien útil el botón borrar, porque hace, ya hemos experimentado lo que hace el botón borrar, que cuando estamos alimentando una base de datos, agregando registros, necesitamos que los campos que estemos llenando queden blancos nuevamente o queden vacíos. Y por eso es bien útil este botón de borrar con esta programación. Ya sabemos que el private sum nos lo da en azul, que son palabras reservadas y que de manera predeterminada aparecen en el editor de Visual Basic, junto con el nombre del objeto, BTN como abreviatura, borrar como el nombre que se le puso. Ya estamos claros a estas alturas que el nombre del objeto con su caption es diferente. Y en su evento click, separado por un guión bajo. Estos eventos pueden variar. Pero generalmente en los botones, lo que va a suceder es una acción de hacer clic. Y en el formulario nos hemos dado cuenta que aparece en TXT. Sabemos nosotros que es una abreviatura de una caja de texto o de una textbox llamada TXT producto igual empty. TXT cantidad es lo mismo y las cajas las deja como empty. De tal manera que para volver a hacer un registro nuevo, el cursor, cuya propiedad se llama setFocus, nos lleva a la caja que se llama TXT producto para que ingresemos un nuevo registro. Ah, perfecto, Silvia. Sí, sé que es bien cansado muchas veces, pero qué bueno. Esta parte de hacer un sacrificio, yo sé que es difícil, pero por lo menos en este curso va a ser su última sesión. Pero bienvenida, Silvia. Estamos casi que iniciando. Estoy explicando la programación que ya hemos venido viendo y que de alguna manera ya la hemos comprendido. Y pues para que usted reutilice estos códigos, los adapte a sus necesidades. Termina este procedimiento, este código o líneas de programación de manera automática. Visual Basic ya asigna el ENSU, que es la finalización de este procedimiento del botón.
La primera línea y la última no la escribimos nosotros, de manera automática el editor lo coloca. Luego está la programación del botón guardar. ¿Cómo se hace para que en el formulario esta información llegue a la celda donde necesitamos en la base de datos? Entonces, lo mismo. La primera línea, usted ya sabe qué es lo que sucede. Luego tenemos la sentencia de range o de rango situada en esta celda. Es decir, que esta línea lo que significa es que cuando nosotros hacemos clic en A2, eso es una selección de la celda A2. Luego está la selección en la que va a ir insertando. A medida se vaya presionando el botón guardar, se va insertando lo que han capturado estas cajas. Y se le da la ubicación donde se va insertando. Se activa la celda en su fila 2, columna 1, para posicionar lo que se digitó en la caja de código. Se activa la celda fila 2, columna 2, para posicionar lo que se escribió en la caja de nombre. Y de esta manera están los datos, todos en la fila 2, en sus diferentes columnas. Columna 3, el apellido. Columna 4, el sexo. Columna 5, el teléfono. Entonces, esto es la captura de datos. Con su última línea, que es de manera predeterminada. Código para el botón cancelar. El botón cancelar cerrará el formulario sin guardar la información capturada en ningún lugar. El código que debemos utilizar es el siguiente. Es como el más básico, el más fácil, digamos. Primera y última línea conocidas, no las escribimos nosotros. Y lo que hace que se salga del formulario es un LoadMe. Para agregar este código, puedes hacer doble clic sobre el control. La sentencia un LoadMe cerrará el formulario. Y aquí tenemos el código para el botón aceptar. A diferencia del botón cancelar, el botón aceptar colocará los datos de las cajas de texto en las celdas que se indiquen aquí. Entonces, cuando se presiona aceptar, se busca el nombre de la hoja. Si no se llamara hoja 1, hay que escribir el nombre de la hoja, como se llame. Los nombres de las hojas, casi siempre nosotros hacemos alusión a lo que guardan, al contenido de ellas. Y se le indican las celdas y que tome su valor. La propiedad .value es para que tome su valor. ¿De dónde? De lo que se capture en las cajas. Al pulsar el botón aceptar, se transferirán los valores de los controles textbox hacia las celdas de la hoja 1. Código para el botón ingresar. Llamar al formulario desde otro formulario. Ahí está un botón de comando, un CMD. En su evento, clic. Cargando el formulario y mostrándolo. Y ahí está la imagen que ya para nosotros ya la hemos revisado. La programación que tiene el botón guardar en su evento clic. Luego ustedes ahí tienen el video explicativo y por supuesto el archivo en el que hemos estado trabajando esta semana. Y vamos a verlo nuevamente. Este es el archivo que nos dejan disponible, en el que ya están los temas de la tabla, de la base de datos. Aquí dice que hay un código. Digamos que este producto quizás no corresponde, ¿verdad? Quizás aquí debería llamarse nombre del producto. Es nomás para asociar, ¿verdad? Cantidad, precio unitario y el total de venta. Hay un botón
que si nos vamos, por ejemplo, presiono aquí donde dice asignar macro. Dice que está llamando a una macro que se llama call registro 2. Y si presionamos modificar, aquí está la programación de que ese botón lo que va a hacer es llamar un formulario que se llama producto, que está aquí. Entonces, ya hemos visto la parte de diseño, que aquí están los controles en el cuadro de herramientas, que aquí lo que hay son etiquetas para el título, para las leyendas. Estas son las cajas y hay dos botones. Estos son los controles que tiene este formulario. Entonces, cuando presionamos en ejecutar o F5, comenzamos a llenar producto. Y hacíamos ya el ejemplo en la clase anterior. Y habíamos ya visto la programación de esto. Voy a presionar guardar. Y se va adicionando. Y este botón borrar, para que sigamos agregando registros. Decíamos que deja las cajas vacías. Por poner un ejemplo. Luego la borro. Ahora yo les mencionaba que, por ejemplo, si yo aquí doy guardar y vuelvo a presionar guardar, o sea, sí está bien, ¿verdad? Pero muy probablemente en una base de, o sea, de repente cuando estamos llenando bases de datos, puede ser que por accidente se presione guardar y quizás ni nos demos cuenta. Puede ser, ¿verdad? Aunque sí está a la vista, pero yo les mencionaba, ¿y qué tal si mejor validamos para no tener que estar haciendo después una limpieza de base de datos? O hay varias maneras realmente. Ahorita, a esta altura, usted ya conoce varias soluciones, porque también existe un botón eliminar que usted lo puede dejar acá. En el caso que queramos que, voy a detener el proceso, me voy a ir al formulario de producto. En el caso que queramos que no nos deje pasar si las cajas están vacías, podemos escribir otra sentencia. Voy a revisar este botón guardar. Ya lo habíamos visto. Y tiene que va a seleccionar la celda A2. Y aquí hay un hacer mientras no esté vacía. Y va a ir llenando lo que esté en las cajas, lo va a ir trasladando a la base de datos. A ver, voy a colocar aquí una sentencia, digamos, para que si yo presiono el botón guardar, me diga algo como las cajas no pueden quedar vacías, por ejemplo, como para no guardar registros en blanco. Entonces tengo que revisar los nombres de propiedades. Aquí tenemos el TXT producto donde se almacena el nombre. TXT cantidad. TXT precio, TXT total. Entonces, por ejemplo, si yo aquí hago una pregunta y digo si, por ejemplo, el TXT producto, que es la primera caja. Si TXT producto
es igual a vacío. Entonces, que nos muestre un mensaje. Ya hemos utilizado esta palabra de message box. Que nos muestre un mensaje que diga, por ejemplo, el mensaje entre comillas es personalizado. Por ejemplo, escriba un nombre de producto, ya que eso es lo que va a almacenar, lo que se va a escribir allí. Escriba un nombre de producto. Por efectos de estética en programación, esto no importa si lleva sangría o no lleva, pero como cuando utilizamos una decisión, como esto, por ejemplo, que es un ciclo en el que se utiliza el inicio y aquí el cierre del ciclo. Entonces, usualmente, como por estética, dejamos esto con sangría, no porque sea necesario, sino que muchas veces es para quizás no perdernos en las líneas de programación. Voy a dejarlo así, voy a ver qué pasa. Voy a darle detener. Presiono clic en detener o restablecer para asegurarme que no hay algún proceso en ejecución y que no nos estemos dando cuenta. Si yo presiono ejecutar y presiono guardar, me da un error de compilación y dice bloque if sin end if, porque no le he escrito end if. Entonces ya escribí la terminación de esta pregunta, porque aquí estamos preguntando que si el producto, o estamos haciendo una comparación. Si esta caja está vacía, entonces que nos mande un mensaje y que nos finalice el if. Voy a detener para asegurarme que no haya ningún proceso en ejecución. Ejecuto otra vez. Presiono guardar. Me mandó un mensaje porque esa fue la instrucción, MSG Box. Y este es el mensaje personalizado, entre comillas. Escribo un nombre de producto, pero siempre lo agrega. Si usted se fijó, siempre agregó. Sí me mandó el mensaje, pero siempre me agrega datos vacíos. Voy a cerrar. Y vamos a seguir revisando. Después del mensaje, va a ser necesaria una instrucción de salida. Que se salga de este procedimiento. Entonces, que se salga de este procedimiento. O más bien que no nos deje salir. Voy a detener y voy a ejecutar otra vez. Voy a ver qué pasa. Voy a presionar guardar. Y ahora ya no me insertó datos en blanco. Presiono guardar. Y ya no los inserta. Entonces, voy a detener el procedimiento. Esto que se ha agregado hace que los cuadros, que cuando se presione guardar, no nos lleve registros vacíos a la base de datos, que eso no es como tan productivo o tan bueno para una base de datos. No es bueno que estemos guardando registros en blanco. Entonces, esto hace que ya no me siga agregando datos en blanco cuando se presione el botón guardar. Voy a detener y voy a volver.
Aquí dijimos que le íbamos a cambiar el encabezado para no producto, le vamos a poner ahí. Solo para no generar alguna confusión y esto pues lo vamos a eliminar. Entonces este es el botón que nos hace la llamada al formulario, es decir, que si yo me encuentro acá y digo, ah, quiero hacer más registros, pues invocamos el formulario. Como estamos ubicados en el ejercicio 2, les decía yo que podíamos igual hacer un botón que nos lleve a menú. Eso usted ya lo sabe hacer de varias formas, ya sea que usted ejecute una macro, así con la grabadora de macro, o que realice un hipervínculo. Pero si quisiéramos hacerlo mediante programación, entonces, por ejemplo, hago que casi siempre los objetos los copiamos y pegamos como para que adopten las mismas dimensiones. Entonces voy a hacer clic derecho, como ya lo copié, lo voy a pegar y solo modificamos, ¿verdad? Clic derecho, me voy aquí donde dice asignar macro, me voy al botón modificar y en este caso ese botón no queremos que haga eso. Lo que queremos que haga es que nos lleve, vamos a buscar donde nos lleva una hoja. Voy a irme aquí a este formulario, por ejemplo. A ver, lo teníamos. Voy a irme aquí a la hoja menú. No, este también es el mismo, ejercicio 01, ejercicio 02. Teníamos una, ya habíamos hecho, voy a detener y voy a irme a Excel porque habíamos hecho. Bueno, lo que voy a hacer también es que a esto le voy a poner menú. Pero que voy a hacer la modificación en su programa para que este botón me lleve a la hoja menú. Modificar. Y la llamada, por ejemplo, aquí la tenemos. A ver, ¿dónde teníamos esa llamada? Aquí estaba la llamada. En los módulos, entonces nos traíamos esta línea de código en que nos hace la llamada a la hoja con su nombre. Esta línea la copio. Y la hoja se llama menú. Regreso a Excel. Y nos fuimos del ejercicio 2 para menú.
esos botones. Bueno, ayer estuve, como descargué otra vez el mismo archivo, entonces lo de ayer no me lo guardó, o más bien sí lo tengo por ahí guardado, pero estoy trabajando en el que descargué, que es el mismo, solo en la sesión de hoy. Entonces veo, hago clic derecho, asignar macro, voy a modificar y veo que en este procedimiento llama el ejercicio 3 como tiene que ser. Aquí llama el ejercicio 2 y llama el ejercicio 1. Entonces, ejercicio 1, aquí vamos a hacer lo mismo. Ese botoncito, sí, la verdad que se ve bien. Vamos a ponerle un copiar, pegar. Y claro, usted puede hacer, todos los diseños son personalizados. Entonces aquí le vamos a poner que nos lleve a menú. Vamos a hacer la modificación. Como copié y pegué, eso es para que nos facilite el diseño, para que nos quede igual en dimensiones. Asignar macro, modificar. Entonces no es esta línea de registro, ¿verdad? Sino que es esta línea que nos está llamando. Ya sabemos que este botón nos lleva, ok, al formulario de registro. En este caso no era necesario hacer el de menú, porque nos va a llevar al mismo lugar. Y este formulario de registro solo que veamos qué pasa. Ok. En realidad no debería irse este botón, no debería venirse para la, sino que nos debería de, a ver, formulario de registro. Este formulario debería de aparecer en donde vamos a registrar, porque en este formulario se registran el nombre, días trabajados de los empleados, entonces lo debería de llamar acá. También ya lo habíamos probado. Tenemos a ya habíamos visto el cálculo automático y si presiono guardar es que eso es lo que pasa. El formulario donde está mostrado utiliza la hoja. Voy a darle cancelar y voy a darle borrar a esto. Voy a ir a Visual Basic, al formulario de registro. Y el botón guardar. Entonces, sí. Voy a revisar, ajá, ya habíamos revisado este código que nos llama. Aquí nos debería de llamar al, no nos debería de llamar esa hoja, ¿verdad? Sino que la que dice ejercicio 01. Modificar.
Ajá, por eso es que cuando hacemos clic en ese botón se va a la hoja menú. Y esto es lo que acabamos de hacer, de que hicimos una copia de este botón llamando a la hoja menú. No, ya no sé si yo lo cambié, pero voy a ponerle ahí ejercicio 01, creo que se llama. Porque el botón está aquí. Y este botón aquí en llama. Vamos a ir a ver acá. Ajá, está llamando el formulario de registro. Entonces, este ya no me lleva a menú, este ya no me está haciendo nada. Voy a ir a ver qué pasa aquí. Ya no me está haciendo las llamadas. Voy a decir al macro modificar. Y eso es lo que le acabo de cambiar. Voy a aplicar aquí el modo diseño, voy a ver código. Vamos a ver, lo copiamos. Voy a ponerlo aquí. Aquí en cosas de diseño igual tenemos que prestar atención, ¿verdad? Aunque el diseño lo veamos como última cosa, pero igual es de prestar atención. Okay. Vamos a ver aquí el código. Entonces, como lo he cambiado de lugar, se llama el formulario que tiene que llamar. El FRM registro. Ver código. Salir del modo diseño, porque si no, no me va a permitir hacer clic. Entonces, aquí, por ejemplo, escribo. Guardar. Si presiono guardar, si presiono, aquí haría falta agregar el botón borrar para que no borremos nosotros los registros a mano, aunque cuando tenemos registros y vamos desplazándonos con tab. Por ejemplo, aquí puedo ir haciendo esto, ¿verdad? Cambiando los nombres.
Y cuando venimos a desplazarnos con tab, por ejemplo, tabulación, esa es una de las ventajas, que de una vez lo deja sombreado, ya no hay necesidad de borrar, porque ya cuando tenemos algo sombreado y escribimos algo encima, se va borrando, ¿verdad? Entonces, usted es el que va a decidir cómo dejar su formulario. Lo saludable es que le pongamos el botón borrar. Y ahí nos lo va agregando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si, vaya, voy a borrar esto. Ya dijimos lo que hay que hacer para que no nos deje los registros en blanco. Entonces me voy a ir a Visual Basic, al formulario este. Y la programación que le pusimos aquí a producto, en el botón guardar, lo que hace que no permita que se ingresen registros en blanco es este bloque de código. Entonces eso mismo me lo llevo para el formulario de registro. En el botón guardar y lo tengo que escribir acá abajo del Private Sub. Solo que voy a modificar porque la caja sería TXT nombre. Si la caja TXT nombre está vacía, entonces que nos mande un mensaje que diga escriba un nombre. Tiene que hacer una salida para que nos haga. Eso es lo que habría que modificar. Detengo cualquier procedimiento que se esté ejecutando. Voy a, si presiono guardar, escriba un nombre y ya no me inserta. Ya no me inserta nada. O me exige a que escriba o no salimos. Entonces, este botón registro, luego este botón 6, ah, ok, no lleva formulario. Entonces, solamente aquí escribirle, como para que no diga botón 6, se hizo como ejemplo en el video explicativo. Voy a activar el modo diseño y voy a hacer clic derecho para venir a modificar el nombre y saber que este botón me está llevando a la hoja formulario. Aquí lo que hice, observó que fue un movimiento de botón. Me voy a salir de modo diseño y si me voy a formulario registro, si lo llama, quizás aquí en esta hoja no necesitamos este botón. Porque observaron ustedes que me lo empezó a insertar acá. Entonces, por eso nos llevamos el botón para acá. Para que no se alimentara la base de datos de esta hoja. Entonces, voy a registro. Y quiero ir a ejercicio 1. Menú me lleva a lo que queríamos hacer. Ejercicio 2. Menú. Ingresar producto. Me está llamando. Voy a ir a ejercicio 2. Y voy a ir a asignar macro y voy a modificar. Aquí me tiene que llamar. Ok, es que estas son macros. Aquí me está generando un poco de conflicto este nombre de macros. Porque esto tiene que venir a llamar al formulario de productos. Si me voy a menú, ok, ejercicio 2, clic derecho, asignar macro, modificar, y aquí me tendría que llamar, voy a dejar esto en comentarios. Si yo le anticipo un apóstrofe, las letras las dejo en verde y ya no lo tomo en cuenta para ejecutar el programa. Lo voy a dejar en comentario casi siempre cuando estamos programando y tenemos líneas de código
que sabemos que están funcionando, pero que de pronto queremos resolver algo y puede ser que en algún momento vuelva a necesitar esa línea de código, lo más saludable es no borrarlo, sino que ponerlo en comentario, porque puede ser que la vuelva a necesitar. Entonces, cuando yo asigno una línea de código en comentario, ya no se ejecuta, sino que solo me la deja allí, solo para, o para mi información, o por si la voy a reutilizar. Ese botón tendría que llamarme a este formulario que se llama registro. Con su propiedad que nos aparecen allí, que en este caso es la punto show, o la escribo o la elijo. No era el botón registro ese. Era el botón ingresar producto. Sí, ese era. Ingresar producto. No, no era ese. FRM producto. Y ya sabemos cómo funciona también este formulario que nos va llenando. A ver si aquí dábamos guardar. Ah, igual no, ya no nos inserta registros en blanco. Porque hicimos la validación de que en el formulario producto, en el botón, tuviera esta condición. Entonces está la base de datos, sus botones, ingresar producto, me llama el formulario. Ajá, aquí me crea un conflicto de macros de nombres. Voy a ir aquí a macros. Y estos son los que está llamando. Entonces ya vimos que esas macros, por ejemplo, voy, por ejemplo, a modificar. Y ese botón me está ya, el call registro 3. Ok. Me está llamando al formulario estudiante. Entonces voy a asignar macro, voy a modificar. Este botón de menú. Está utilizando, me aseguro cuál es la macro que está utilizando. El botón menú es el call registro 2. Eso es lo que acabo de modificar. Entonces, si yo quisiera, para no, son macros que ya nos venían grabadas en el ejercicio, entonces para no crear conflictos de nombres de macros, porque ya modifiqué y retoma porque está asignada la macro, porque he hecho una copia a botón. Entonces, quizás si queremos hacer navegable este libro, podemos usarlo de la manera tradicional. Ya estamos utilizando programación en uno de los botones y eso lo hicimos en el nivel anterior, en que ustedes lo que hace es crear enlaces. Entonces voy a cortarla. Y sí puedo venir aquí a programador e insertar un control de formulario, un botón. Ah, ingeniera. Sí. Disculpe, no logro ver mucho la pantallita. Se quedó chiquita la de Excel. Ah, no la logra ver. Y no sé si ahora sí ya la veo un poco más. Sigue chiquita todavía. Ah, de verdad. No sé cómo la ven los demás porque incluso le estoy dando zoom, pero no sé por qué se... Así... Ah, no se preocupe, sí, era en mi teléfono que estaba así. Ah, vaya, está bien. Ok.
Entonces decíamos que voy a igual e insertar un botón que igual me está pidiendo una macro. Yo puedo hacer una nueva macro, que este botón, voy a hacer una nueva, por ejemplo. Y ese botón me va a ir, ay, a ver, aquí solo dejen, voy a revisar algo. Ajá, ah, no me guardo nada, ese botón no está haciendo nada. Pero igual puedo hacer la selección, pero no quiero como crear conflictos en macros ya existentes en el libro. Entonces, recuerda que lo que hicimos en el nivel anterior fue insertar una forma, cualquier forma, quizás algo que se iguale. Porque lo único que me va a hacer este botón es nada más navegar entre las hojas. Y esto no va a tener nada que ver con macro, sino que yo lo único que quiero es un botón que me lleve el relleno. Le voy a cambiar porque para que se parezca al de arriba y al contorno también. Lo voy a dejar sin contorno. Pues hay que buscar un equivalente en el caso de que quiera un color como el de arriba. Y aquí le voy a decir editar texto. Estoy haciendo algo básico ahorita para evitar los conflictos de macros que ya existen. Entonces aquí lo que hago es en automático y a esto solo le asigno un vínculo, selecciono el objeto, hago clic derecho, le asigno un vínculo lugar de este documento y me voy a la hoja menú. Si es que yo quiero lograr eso. Entonces cuando yo ya haga clic en menú, me va a llevar pues al menú, ¿verdad? Porque vi que nos estaba asignando las macros que ya existen, que ya están hechas en el ejercicio. Entonces, para evitar eso, por eso hice una llamada diferente. De tal manera que en esta hoja, esta base de datos, el botón que nos llama el formulario, el botón que nos lleva a menú, ejercicio 3. Voy a borrar estos registros. Un botón con URL refiriéndonos. Es correcto, Grecia. Claro que se puede hacer. Voy a hacer un ejemplo. Voy a crear un. Lo que puedo hacer es traerme este botón que hicimos, que acabamos de hacer acá. Lo voy a copiar. O bueno, aquí mismo puedo hacerlo. Lo voy a pegar. Y vamos a ver aquí. Ya no va a decir, como lo he copiado y pegado, pero ya lo vamos a modificar. Hago clic derecho, editar texto. Y por ejemplo, si voy a ir a una URL relacionada a mi base de datos, no sé, puede ser que sea el sitio de la empresa o el sitio de su proveedor. Quizás le voy a poner aquí proveedor. Entonces voy a hacer clic derecho y voy a ir aquí donde dice editar vínculo. Pero mejor lo voy a quitar. Dice editar porque como yo hice una copia de un botón con vínculo que ya existía, entonces por eso me dice editar. Pero lo voy a quitar para que lo asignemos como de nuevo. Clic derecho sobre el botón proveedor. Vínculo. Y aquí yo escribo o selecciono vincular a un archivo o página web existente. Entonces,
digamos que ese nombre del proveedor es... un sitio. No recuerdo la dirección exacta de este sitio, pero creo que sí es la URL del sitio. www.superselectus.com. Entonces escribo la dirección del sitio a la que quiero ir, presiono aceptar. Entonces cuando yo presione el botón, me tiene que llevar al sitio. Solo voy a verificar si en efecto, vamos a ver. Y si no, yo puedo tener el sitio abierto y solo copiar, pegar la URL. Voy a modificar eso. Voy a darle clic derecho, editar vínculo. Voy a quitar esto, aunque siempre me lo va a dejar, ajá, o de manera automática me lo deja. O puedo copiar la URL y venir a pegarla acá, presiono aceptar. Entonces cuando yo hago clic me dice, ajá, ahora sí, lo que pasa que estoy viendo que el sitio web real, a pesar de que todos los sitios llevan su prefijo de www, pero en este caso, en la forma visual, en el sitio del Super Selectus, no lo muestra si ustedes ingresaran al sitio. Entonces es mejor venir, estar en el sitio, copiar su URL y aquí me pregunta que si deseo visitar el sitio. Presionamos que sí. No se puede abrir el archivo. A ver, me voy a traer la URL. Voy a editar el vínculo y veo que ahora sí, entonces así es como también podemos hacer los vínculos mediante un botón, Grecia. No sé si logré aclararle. Sí, ingeniera, muchas gracias. Buen punto. Ok, mucho gusto. Entonces, eso, ¿verdad? Si quisiéramos agregar botones. Ahora, en el ejercicio 3, tenemos que nos llama al estudiante. También habíamos visto esto. Y en este ejemplo, yo les decía, por ejemplo, que... Igual, ¿verdad? Usted ya sabe qué modificar si no quiere que le inserte datos vacíos, porque a veces puede ser que no nos demos cuenta a la hora de estar registrando datos. A lo mejor si lo veamos, ay, híjole, se me fue en blanco, le voy a dar eliminar. Entonces hay dos cosas, ¿verdad? O ponemos el botón eliminar o hacemos la validación como ya lo hemos visto en el código de la decisión con el if. Yo les decía aquí, por ejemplo, qué tal si mejor hacemos una lista. Voy a ir a Visual Basic y aquí, digamos que voy a insertar, no voy a borrarlo porque ya es algo, solo voy a insertar el control. Si no veo la caja de herramientas, me voy aquí al botón de cuadro de herramientas. Y voy a insertar este cuadro combinado. Lo voy a poner a la par para mientras, solo para ejemplo. Entonces, cuando yo ya tengo ese control, hay varias maneras de hacerlo. En este ejemplo, como hablamos de género o de sexo, y hablamos de dos valores, bueno, dos valores o más, lo hace, como ya es algo que no va a ir cambiando, lo hacemos mediante el formulario. Entonces, me aseguro que estoy en el user form. Hago doble clic
y automáticamente me aparece el private show, el procedimiento para user for en su evento click, más no es en su evento click, porque no es que al hacer clic en el formulario, sino que le vamos a cambiar el evento que cuando el formulario se active, ya nos cambió el evento. Ahí es donde vamos a decirle que, ¿cómo es que se llamaba formulario estudiante? El objeto, puedo dejarle el combo box 1, pero si yo quiero le puedo cambiar el nombre a CMB. CMB de combo box. Gen de género o sexo. Entonces le he cambiado el nombre. De tal manera que cuando me vaya al doble clic del formulario en su evento, cuando se active el formulario, le puedo decir que ese objeto que he nombrado combo box gen, me le agregue una, esta que está aquí, cuando ponemos el punto nos muestra cuáles son las propiedades que queremos agregar. En este caso le voy a poner la propiedad add item. Y le voy a poner que mi valor va a ser femenino. Lo voy a probar así. Voy a darle play. Y ya me aparece. Entonces, ¿qué falta? Agregar la otra línea de código en el formulario, en su evento, cuando se active el formulario. Entonces, esto solo lo copio. Y mi otro valor es masculino. Porque son valores que se van a, son como fijos, pues sabemos que esos géneros no van a cambiar. Entonces, cuando ejecuto, tengo mis valores en el combo, como para poder seleccionar. Claro, aquí se dejó una caja de texto, me imagino que como no es nada difícil escribir F o M, incluso está más fácil que estar eligiendo, pero usted puede hacer los combos o las listas de esa manera. Hay varias maneras de hacerlo, más esta es como la, cuando quizás sus valores no se vayan a mover. Bien. Ha sido un gusto para mí. Este ejemplo ya está resuelto. Ya ustedes lo pueden personalizar, como les decía. Así que me ha dado muchísimo gusto trabajar con ustedes, ¿verdad? Siempre quedo a la orden, ¿verdad? Así que les agradezco su asistencia y pues qué bueno si nos volvemos a ver en próximas ocasiones. Muchísimo gusto y que puedan descansar. Igual. Feliz noche. Muchas gracias, ingeniera. Ha sido gracias, ingeniera. Muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches.